Trauma, un choque emocional que produce daños psicológicos notables y duraderos. En esta edición del mundo de la ciencia, ¿cómo hacerle frente al trauma? Trátese ya de un terremoto, un accidente de tránsito, un fuego, un desastre natural o algo más siniestro. Cualquier acontecimiento que amenace de muerte produce trauma. Hoy en el mundo de la ciencia, el primero de una serie de programas sobre cómo superar esa afección que debilita psicológicamente. Y un vistazo al por qué algunos resisten más al afrontar una tragedia. Ese relato y más en esta edición de El Mundo de la Ciencia. El trauma y el dolor del cáncer son dos ejemplos de acontecimientos profundos que cambian la vida y llevan a gente común y corriente en Estados Unidos a acudir a la terapia de grupo. Generalmente de 10 a 12 personas forman un grupo de apoyo y dan consejos psicológicos a cualquiera, desde víctimas del SIDA hasta hijos de criminales que están en prisión. Generalmente están encabezados por individuos adiestrados en psicología, psiquiatría o trabajo social. Los grupos de apoyo dan alivio al reducir el aislamiento y ayudar a los niños y adultos a superar su trauma emocional, a sobreponerse a su mala experiencia, según dicen los especialistas. Lo logran repasando o volviendo a vivir la experiencia mediante palabras o imágenes bajo la tutela de profesionales. Estos niños acuden a un programa de barrio llamado La Casa de mi Amigo, llevado a cabo por un hospital cercano a Washington. Han perdido al padre, la madre o un hermano debido al cáncer. Beth Harris coordina el programa. La gente supone que los niños son muy resistentes y que no sufren de traumas por cosas terribles que les han sucedido. Pero nosotros damos por supuesto que sí sufren y que necesitan maneras de comunicar ese dolor. Los niños sufren de dolor emocional como muchos adultos, aunque no siempre están conscientes de que necesitan apoyo. El grupo de apoyo es importante para los niños porque necesitan un lugar seguro para comunicar sus sentimientos fuera de la familia. En este caso se trata de la pérdida del padre o la madre, y como generalmente el supérstite está también adolorido, no se muestra dispuesto a escucharlos, a atenderlos, de manera que pueden venir aquí y soltar lo que llevan dentro. De veras que me gusta la clase de cosas que se hacen, pues aquí puedo venir y comunicar lo que siento. Vamos a sacar algo que era de veras especial en vida de la persona. Algo que hicieron que probablemente va a ser diferente este año. El grupo, según los líderes, ayuda a los niños a expresar lo que sienten, sobre todo su ira, y en forma positiva. A veces la ira en los niños se expresa como majadería o con violencia o estados de ánimo cambiadizos. Tan pronto como podamos ayudarlo a identificarlo y expresarlo, reconocerlo y normalizarlo, eso les ayuda mucho. Bueno, yo estoy aquí porque mi papá murió y a veces me siento muy solo. A veces me siento así. Y en este dibujo me he puesto en un sitio totalmente oscuro, sentado en una silla y pensando. A veces me siento de esa manera. Cuando velamos a mi padre, tras de su muerte, no podía mirarlo porque no me parecía natural. No era la misma persona que había visto todos los días en los últimos 13 años y era diferente y simplemente no pude hacerlo y me siento mal por eso. El doctor Frederick Barry es director del trauma ortopédico en el Hospital de Virginia. Estableció grupos de apoyo para víctimas adultas de trauma grave porque se dio cuenta de que la cirugía no sanaba las lesiones emocionales. Hace unos 3.5 a 4 años, tuve este paciente que estaba muy bien establecido como ingeniero y se acababa de jubilar. Era una de esa gente que está acostumbrada a dirigir. Bueno, tuvo un accidente grave y se lesionó la cadera y hubo necesidad de hacerle una operación importante. Un día, cuando estaba visitando pacientes, me lo encontré llorando. El objeto del grupo es dar a los miembros apoyo emocional compartiendo sus relatos.
Algo que descubrimos después de iniciarlo es que los lesionados tienen necesidad de contar su relato una y otra vez. El grupo les da apoyo emocional. Las lesiones son del tipo que plantea dificultades en el diario vivir. Y es bueno compartirlo con los demás porque lo entienden. En cambio, los que no han sufrido ese tipo de lesión no entienden cómo es la cosa, así que hay algo de camaradería en el grupo de apoyo, y al ayudarse mutuamente y compartir relatos, ya no se sienten tan solos, pues hay otras personas en la misma situación. Es el quinto aniversario del acontecimiento. Salí a pie de un concierto en el parque Wolf Trap cuando un conductor se descontroló y su vehículo dio un giro imprevisto, rodeó un árbol, chocó con una cerca al bajar una cuesta y desafortunadamente nos arrolló a mí y a mi mujer, que estábamos del otro lado de la cerca. Mi mujer logró rodar y apartarse del camino y vio cómo la rueda del carro le pasaba a pocas pulgadas de la cabeza. Pero cuando yo di vuelta, lo único que vi fue un par de faros que me alumbraban y luego oí que se me partían los dientes delanteros. También una sensación de chorro en mi pierna izquierda. Perdí el equilibrio, caí para atrás y me encontré en el suelo. Peter cree que esa noche le salvaron la vida dos enfermeras que pudieron detener la hemorragia de su arteria, que casi fue cortada en dos. Tras una operación cardíaca de urgencia, el doctor Barak le dio tratamiento a las rodillas de Peter y a una pierna que tenía cinco fracturas. Luego Peter empezó a trabajar en los problemas emocionales que surgieron del accidente. Él, como otros en el grupo, todavía están experimentando ira e inquietud. Pasando de una vida independiente en pocos segundos a la dependencia total es un cambio de vida de gran magnitud. Yo vengo aquí solo por el apoyo. Cada relato es conmovedor y doloroso. Me llamo Glenn Walker. Me pasó por encima un tractor de 20 toneladas en julio del 87. Me arrolló dos veces y giró encima de mí. Tenía una fractura abierta de la pelvis, lesiones internas gravísimas y la pierna izquierda desgarrada y con destrucción muscular. Estuve en la sala de operaciones de 12 a 14 horas. Conducía por un camino en Kathleen, Virginia, en junio de 1996, cuando chocó conmigo un conductor ebrio, impactando la parte delantera de mi camión y la puerta del lado mío. Y tuvieron que cortarme para sacarme del vehículo. Tuve múltiples fracturas. Yo tuve mucha suerte, pues el doctor Barak me arregló. No recuerdo nada de lo que pasó, pues no estaba muy claro. Creo que estoy aquí porque muchos otros no sobreviven a accidentes de esta clase ni tienen la menor idea de lo que les espera en cuanto al trauma físico o emocional que acompaña esta clase de accidente. Es duro. Por eso estamos aquí, para tratar de ayudar. El apoyo mutuo del grupo es solo parte de la terapia. Muchos también obtienen apoyo y fuerza al aconsejar a nuevas víctimas de accidentes. Cuando entramos, ven que estamos andando bien y se dan cuenta de que en realidad no necesitan tanta ayuda. Janet Mann sigue recuperándose del dolor físico y emocional del accidente que sufrió. Una vez tuvo problemas para aceptar su situación, pero ahora está organizando un grupo de apoyo para los demás. Yo simplemente me negaba. Negaba que tenía problemas, aunque sufría un dolor insoportable y me tuvieron que dar morfina durante 9 meses. Simplemente me negaba a aceptar el hecho. Y aún hoy pienso que me voy a despertar y ver que todo era una pesadilla.
Como todos los grupos de apoyo, este da oportunidad para compartir momentos de temor, buen humor, dolor y angustia. Una manera de aceptar y olvidar el horror y aliviar el dolor ajeno. Siento que necesito sacar algo bueno de lo malo que me ha sucedido. Para Peter King y otros como él, es en última instancia el regalo que representa la vida, cosa que recuerda y respeta. Tanta gente distinta ha tenido que unirse a fin de rehabilitarme en la forma en que lo han logrado. Así que parte de la razón de que quería regresar es de una manera agradecer a todos los que me ayudaron cuando yo me encontraba lesionado. A continuación, en el mundo de la ciencia, encuentro entre Oriente y Occidente. Y Steve Wire, con VIH positivo desde 1964, se siente mejor gracias a él. El relato de Steve de cómo sobrevive al virus VIH y más, a continuación en el mundo de la ciencia. Las transfusiones sanguíneas parecen más arriesgadas hoy con el VIH o virus del SIDA, la hepatitis y enfermedades del hígado. Si bien los laboratorios hacen diversas pruebas para determinar si la sangre es segura, algunos virus tal vez no hayan sido descubiertos aún, por lo que siempre hay algo de peligro. Pero los científicos han anunciado una nueva manera de limpiar la sangre de los virus de una sola vez, mediante luz ultravioleta. El nuevo método de inactivación de patógenos elimina los virus, incluso los relacionados con el SIDA, hepatitis y sífilis. Funciona al combinar una solución con los componentes de la sangre donada, el plasma y demás, y someternos a la luz ultravioleta, con lo que se matan todos los virus. Es un proceso revolucionario para tratar la sangre semejante a la de pasteurización de leche. El doctor Gerard Sandel del Hospital de Georgetown University en Washington explica. El litro de leche que se compra en la tienda de víveres está pasteurizado. La pasteurización significa que no se eliminan los defectos uno por uno, sino que lo mata todo de una vez. Pero hay límites. El método no elimina enfermedades de base proteínica como la versión humana de la enfermedad de las vacas locas. La doctora Bernadine Healy de la Cruz Roja Americana dice que se siente optimista, pero que por el momento se seguirá haciendo un examen normal. Importa comprender que no hay una varita mágica que dé seguridad a la sangre en Estados Unidos. Aún así, los científicos esperan que este método evite las mismas catástrofes que ocurrieron al descubrirse el VIH en el abasto sanguíneo norteamericano, tras descubrirse el primer caso en 1981. Más gente está buscando los llamados procedimientos de medicina alternativa que nunca antes. El año pasado se gastaron en Estados Unidos 28 millardos de dólares en procedimientos y tratamientos conocidos en el Oriente y desconocidos en Occidente. Lo llamamos medicina alternativa, pero en realidad es mucho más antigua que la medicina normal, así que no es tan alternativa. Es una revolución de la salud. La antigua medicina tibetana, al usarse con procedimientos de la medicina occidental, es un tema de mucho interés. La combinación resulta muy benéfica, Steve Dwyer, apenas una de 36 millones de personas que están infectadas con el virus VIH en el mundo. Mi prueba dio positiva en el 84 cuando no había nada para la enfermedad. Una vez que descubrieron el AZT, se recomendó en general que en cierto momento, cuando las células T bajan a 500, se comenzara a usar el AZT. Entonces era una monoterapia, porque cuando uno la usa mucho y luego prueba diferentes combinaciones, se produce cierta resistencia, pero las cosas han cambiado y he ido sorteando el asunto y también se han desarrollado nuevos fármacos más o menos a la misma velocidad del aumento de mi resistencia. Así que a base de esa curva estoy bien. Algunas pastillas hay que tomarlas con alimento y otras con el estómago vacío. Estoy usando una combinación de cuatro medicinas. Creo que las medicinas que estoy tomando cuestan alrededor de $1,000 al mes o más.
Vidya Dihegya es curador de las galerías Freer y Sackler en Washington, D.C., donde hay una exposición de pinturas médicas tibetanas del siglo XVII. Ella describe la conexión entre el budismo y la medicina tibetana. Esta, como la medicina china tradicional y otros procedimientos orientales, cae bajo el rótulo general de medicina alternativa. Empieza con el Buda del saneamiento. Le llaman el rey de la radianza azul, y su cuerpo es del color del berilio azul, una piedra semipreciosa. Se sienta en el centro con una fruta y se supone que tenga toda clase de cualidades terapéuticas. Siendo el Buda, claro, el sanador definitivo, tanto del cuerpo como de la mente. Así que la conducta y su insistencia en la conducta creo que es muy especial a este sistema. Lo otro que me llama la atención acerca de este tema médico tibetano es lo que se conoce como los dos canales de la vida. Se supone que sean canales líquidos. Uno se conoce como el canal negro de la vida y el otro el blanco. El negro es el sistema sanguíneo. Y el blanco es el sistema nervioso y todo lo que sea líquido. Y toda enfermedad parece reducirse a una obstrucción ocurrida en uno de estos dos sistemas. Siempre y cuando estos dos sistemas fluidos estén sin obstrucción y haya un flujo completo y total, se cree que uno conserva la salud. El doctor Dorji Rajan Nishar es el jefe médico del Centro Médico Tibetano en Bangalore, India. Es uno de solo 250 practicantes de la medicina tibetana tradicional en el mundo. El doctor Dorji está muy interesado en el SIDA. Examinó a Steve Dwyer y le hizo unas recomendaciones durante su primera sesión juntos. El doctor se sienta conmigo, me toma el pulso, me examina los ojos y la lengua. Me ha dado algunos cambios de dieta que en realidad hacen que me sienta mucho mejor. Me recomendó que eliminara los dulces y las cosas agrias como el vinagre, la carne roja, el cerdo, los productos lácteos y todas esas cosas deliciosas que antes eran parte importante de mi vida. Veo ligeros cambios en solo 3 o 4 días. El doctor Dorji parece satisfecho de los resultados. Especialmente la circulación sanguínea. La circulación del corazón parece todavía un poco débil, ligeramente, pero parece que también se está fortaleciendo un poco. Siento un ligero dolor cuando me oprime ahí. Aquí es donde el nervio renal sale del riñón. Este es un meridiano muy sensible. Sí, muy sensible. Si eso muestra que está ligeramente infectado y va de ahí a lo largo de la pierna, por lo que a veces pueden darle calambres en las piernas. Las piernas se enfrían, parece que tiene los pies, piernas y manos frías, pero creo que ha mejorado su circulación. Pero también depende por qué a veces usted se siente más positivo, más contento y las cosas van bien, y en ese caso la circulación también mejora. Ahora cuando las cosas no andan bien y uno se siente estresado, deprimido, se produce lo que llamamos el efecto de la mente sobre el cuerpo. Es lo que llamamos el meridiano del corazón. Los meridianos del corazón y la circulación sanguínea y especialmente otras cosas que no pueden andar bien. Si oprimo, este meridiano va a dar información, pues se muestra sensitivo y también un poco doloroso. En la medicina occidental, especialmente los fármacos de recombinación, ayudan a controlar los virus. Bueno, si eliminamos los virus y controlamos la carga viral, entonces las cosas van en una sola dirección. Se mata el virus. Se reduce la carga viral, pero también se reduce la salud del cuerpo. El cuerpo pierde salud. El cuerpo pierde salud. Yo decía que el oro presenta un problema corrosivo. Uno trata de frotarlo y al mismo tiempo, cuando se frota, el oro se desgasta. La corrosión también va con eso. Cuando se frota, se combinan las dos cosas y uno no tiene nada en la mano.
De manera semejante, cuando se toman medicinas occidentales fuertes, son fármacos químicos que matan los gérmenes y reducen la carga viral. Pero al mismo tiempo eso reduce la salud del cuerpo y llega un momento en que no afecta al virus y no mejora la salud. Al agregar una terapia de hierbas a la medicina occidental, que es lo que precisamente están haciendo, le están dando algo adicional. No dicen que hay que abandonar enseguida toda la medicina occidental y de repente resulta que es la gran cura. Se dan cuenta de que los médicos occidentales pueden tratar la enfermedad, pero están procurando volver a poner el cuerpo en forma de unidad totalmente funcional y desarrollar el propio sistema inmunitario. El doctor David Parenti es el médico personal de Steve Weyer y especialista en enfermedades infecciosas según la tradición occidental. Se ha sentido muy positivo por su experiencia al ver al doctor tibetano y estima que le ha dado buenos consejos acerca de la dieta y el estilo de vida y demás. Es una persona muy singular que siempre ha mantenido una actitud muy positiva sobre su dolencia y siempre se ha mostrado interesado en aprender más al respecto. La actitud mental es algo que, como se sabe, también desempeña un papel muy importante. Así que cuando uno tiene pacientes que están en buena relación entre cuerpo y mente, en perfecta armonía una cosa con la otra, la medicina da mejor resultado. El cuerpo se comporta mejor, la mente funciona mejor y se produce una especie de saneamiento total que es del tipo que todo lo abarca y que rara vez se consigue según el tratamiento occidental. El doctor John Pan dirige el Centro de Medicina Integral en el Centro Médico de la Universidad George Washington. Hay decididamente una conexión entre el cuerpo y la mente, sin duda alguna. Aún en Occidente, en realidad, lo reconocemos. El concepto global es el de las neuropeptidas, que son como mensajeros que se envían por el cuerpo a distintos sitios donde hay receptores. No es solo en el cerebro, es en el cuerpo, especialmente en el vientre. Si uno siente tensión o está estresado, tiene un efecto definitivamente negativo en el sistema inmunitario. El hacer cánticos y, en un sentido más espiritual, el meditar y el yoga haciendo imágenes guiadas son instrumentos de que se vale la gente para relajarse y son cosas que están siempre disponibles en todas partes. Con 36 millones de personas infectadas de SIDA, se necesita mucha atención médica para aminorar y detener la propagación del insidioso virus y así aliviar el sufrimiento de individuos y países devastados por él. Tanto Oriente como Occidente buscan soluciones. Los pacientes de SIDA en el Oriente tienen una situación muy diferente de los que viven en Occidente. Esto es así porque la gente que vive en Occidente recibe las mejores medicinas, como por ejemplo, me refiero a los avances de la medicina, fármacos recombinados y demás. Incluso a los inhibidores de proteasa tienen muy buen acceso. En cambio, en Oriente, no tenemos ese acceso. Así que la mayoría o casi el 90% de la población, aunque pudiera ser del 80 al 90%, depende mucho del sistema tradicional de medicina, aunque les guste o no. La carestía de productos farmacéuticos hace que su uso en escala internacional no sea práctica. El doctor Parenti habla de una estrategia para los países en desarrollo. Creo que tal vez haya más países que van a usar esta clase de medicamentos para bloquear la transmisión, materno-fetal. Así que la idea sería que las madres tomaran el medicamento durante corto tiempo, durante el parto o antes, para tratar de bloquear la transmisión, cosa que ha tenido mucho éxito. La nutrición básicamente ha sido infrautilizada como intervención. ¿Y la buena nutrición es acaso una de las mejores cosas que podemos hacer en el mundo entero para los infectados con el VIH? El doctor Richard Marling es director ejecutivo del Instituto del SIDA de Harvard. Se trata de determinar si una vitamina reduce la transmisión de madre a bebé. Pero lo que se ha visto antes es que no se ha podido apreciar el resultado. Se observa que con solo dar multivitaminas a mujeres gestantes, sus conteos de CD4 subieron notablemente. Eso es muy bueno.
Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin medicamentos, procedimientos que en realidad acrecientan la capacidad de sanarse uno mismo, porque el cuerpo en realidad es capaz de sanearse y no tenemos que usar necesariamente medicinas. Ello tiene un aspecto espiritual, un aspecto emocional, y también hay un aspecto físico que abarca una dieta correcta, el comer las comidas debidas. También se puede manipular un poco la fisiología utilizando hierbas. Los médicos orientales como nosotros podemos aprender muchas cosas, y luego incluso hay científicos y médicos especializados en biomedicina que pueden aprender muchas cosas de nosotros. El objetivo final es ayudar a los que sufren. Ha sido un asombroso proceso de crecimiento. Me he dado cuenta de ello desde que empecé a meditar. He tenido unos cuantos casos de mejoría como mágica, pero no podemos decir que ya hemos logrado curar el SIDA. Sí, no es necesariamente la cura, pero creo que no se trata tanto de la cantidad de vida como de la calidad. Así que para Steve Dwyer y millones como él, mientras sigue la búsqueda de la cura del SIDA, la combinación de la medicina oriental con occidental ofrece una vida mejor.